Hola. Ay, no mames. Ella es Dani. Ay. Y hoy vamos a maquillarla. Chingada, me manché. Dale, muy feo. Ay, no. Ay, yo también. Bueno. Hoy vamos a ver. No. Hoy le vamos a hacer a Dani el look que estás viendo aquí. Es algo bien sencillo para usar en un brunch, en la oficina. En el crossfit. Cuando estés haciendo el aseo en tu casa, todo se puede usar con este look que ves aquí. Entonces, si quieres ver cómo realicé este trabajo, por favor, sigue viendo. No olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un video. Y suscríbete a mi canal para ver contenido como este. ¡Estamos grabando bien! ¡Ay! Vamos a empezar con primer de Palladio. Vamos a aplicar en las áreas problemáticas de Dani. Todo. No, nariz. Al ladito. Y barbilla. Y ya el remanente por todo el rostro. Con la brochita Dani, vamos a maquillar a Dani. Un poquito de base aquí. Es de Mary Kay. Sunwise, as always. Y vamos a aplicar base hacia arriba y hacia afuera, ¿verdad? Ok. Güey, no me voy a reír, estoy tratando de ponerme serio. Because I am a... Professional. Professional person. Person, yes, I know. Ahora, para dar un poquito de color, vamos a utilizar la paletita de InStudio y vamos a usar el tono Amber Bronzer para hacer sus puntos de sombra. Utilizar la paletita de blush de City Colors. Siempre hay que difuminar nuestro blush hacia nuestro bronceador para que no se vea así como que café rosa, entonces que vaya ahí un cambiecito de tonos. Ya, ahí está la base. ¡Yay! ¡Bravo! Ahora vamos a hacer la ceja. Vamos a utilizar la pomada de Ardell. Okay. Y vamos a marcar tres puntos. De la aletilla a su nariz en línea recta, marcamos uno, ahí es donde empieza su ceja. Después de la aletilla de su nariz, cruzando por su iris, aquí marcamos otro punto, ahí está el punto, que es donde debe ser su elevación. Y de la aletilla de su nariz hacia el final de su ojo, y termina su ceja. Vamos a enmarcar primero y después rellenamos. Son hermanas, no gemelas. Inicial de las cejas siempre tiene que ir un poquito más suave. ¿Quieres borrar estas pequeñas sombritas que se marcan cuando difuminas? Puedes usar corrector. Güey, no me dejes mucho tiempo sola con la cámara. Así se hacen las cejas. Me cambié el peinado porque tengo la cabeza muy extraña. Ok. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo bien sencillo. Con una sombra de Bitsy que es como moradita. Porque no sé cómo se dice. Ahí. Vamos a meter nuestra brocha. Eliminamos el exceso de humedad. Y con esta brochita que es Smudge, que es esta de aquí, vamos a tomar producto. Y vamos a aplicar en el párpado móvil. Párpado móvil con sombra moradita. Vamos a subirlo un poco para poder difuminar. Ahora con una brochita tipo estas fluffy. Eso es, bien. Esto es de Face Secrets. Vamos a tomar un poco de producto y vamos a difuminar hacia arriba. Y ya terminamos, este es el look del día. Vamos a aplicar también en la parte inferior de nuestras pestañas. Y vamos a aplicar rímel. Último paso, vamos a aplicar labial. Este es
No, el pelo no va suelto. Eso no es para... Ese no. Ya no es mi trabajo. No. Yo ya no sé. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si aprendiste algo, dame manita arriba. No olvides suscribirte a mi canal y me puedes seguir en redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Bye, bye. Adiós. Hola. Bye. ¿Qué me parece? Yo no sé por qué hago esto por ti, güey.